Bienvenidos a UD@, un programa de la Universidad de Antioquia. Hoy les presento el texto Elemento básico del cálculo integral y series, el módulo 22. A partir de este instante vamos a trabajar los últimos cuatro módulos, que serán aplicaciones de la integral definida a la física y a la ingeniería. Iniciamos con el módulo 22, que es momentos y centros de masa. En este módulo vamos a discutir dos muy importantes, que son el centro de masa de una varilla y de un alambre, y también el centro de masa de una región plana o de una lámina. El caso del centro de masa de un sólido revolución lo dejaremos mejor para el curso cálculo 3, donde vamos a considerar la densidad de volumen como variable en cualquier punto del espacio. Entonces, este mejor lo consideraremos más adelante. Para iniciar, consideremos el caso discreto. El centro de masa de una varilla, vamos a considerarlo primero que todo en el caso discreto, vamos a considerar n masas puntuales localizadas sobre el eje X en los puntos de abscisa x1, x2, sucesivamente hasta xn, y denotaremos por m0 momento de la masa m con respecto al origen. Entonces vamos a plantear el siguiente problema. O sea que consideramos sobre el eje X, consideremos aquí el origen de coordenadas. Entonces, sobre el eje X vamos a considerar varias masas ubicadas en cada uno de los puntos de abscisas x1, x2, puntos suspensivos, así sucesivamente, xn. Cada uno de estos puntos tenemos localizada una masa puntual, m1, m2 y así sucesivamente, m n. La sumatoria de todas estas masas nos daría la masa total de todo este sistema discreto, que sería la suma de d igual 1 hasta n de los m. Vamos a definir el momento de la masa m, que la denotaremos con este símbolo, como la distancia que hay desde el origen a dicha masa, en este caso la masa m. Entonces, la masa m por la distancia que estaría localizada en el punto xy. Entonces, así vamos a definir el momento de esa masa. Momento de masa de la masa m. La sumatoria de todas estas masas, de todos estos momentos, perdón, nos daría el momento total de todo el sistema. O sea, que sería la sumatoria de d igual 1 hasta n de m por x. Ahora, supongamos que si localizáramos o ubicáramos todas estas masas en un punto donde se pudiera encontrar el centro de todas las masas, ubiquémoslo por ejemplo en un punto por acá, en un punto que lo denotaremos como x barra, a una distancia pues x barra del origen, y toda la masa la pudiéramos concentrar en este punto, denotemos toda la masa como m, entonces el momento también se podría escribir como esa masa total por la x barra. Despejando de acá, observamos que x barra sería el momento sobre la masa. Despejando. Entonces, reemplazando, nos quedaría la sumatoria de d igual 1 hasta n de m por x sobre la sumatoria de d igual 1 hasta n de los m. Como lo podemos observar aquí en esta gráfica. O sea que el momento, el centro de masa de una varilla discreta, digamos así, de puntos discretos ubicados sobre una varilla o sobre el eje X, estaría dado por la sumatoria de d igual 1 hasta n de m por x sobre la sumatoria de m. Ahora vamos a considerar el caso continuo, que es el caso más importante, el más interesante, sería el siguiente. Entonces consideremos ahora una varilla rígida de diámetro pequeño y longitud L colocada sobre el eje X de tal modo que uno de sus extremos coincide con el origen, cero. Supongamos además que la densidad lineal, o sea, unidad de masa por unidad de longitud, es una función delta sub 1 de X integrable en dicho intervalo. Se define la densidad de la siguiente manera. La densidad está definida por la densidad como el diferencial de masa sobre el diferencial
de la longitud. Consideremos, mirando aquí en la gráfica, aquí en dicha gráfica tendríamos que este pedacito, esta figurita que tenemos acá, este espacio aquí que tenemos, estamos representando una masa, digamos un de su m, y dicha masa estaría encontrada a una distancia x de este origen. Entonces, despejando de acá, como observamos, de la densidad, el diferencial de masa estaría dado por delta su, por la densidad, por el diferencial de x. O sea que aquí podríamos reemplazar dm, sería delta sub 1 de x por el diferencial de x. Haciendo la sumatoria de todos estos diferenciales de x, digámoslo así, de todos estos pedacitos, nos daría la masa total. O sea que la masa sería desde 0 hasta ¿dónde? Hasta L. Que estaríamos sumando todos estos diferenciales, que sería delta sub 1 de x por el diferencial de x. Como hemos definido el momento, lo hemos definido, o sea, el diferencial del momento, lo hemos definido como el diferencial de masa por la longitud. En este caso sería dm por x. Sumando todos estos momentos, el momento de la partícula, el diferencial de momento de este pedacito de masa, el momento total sería la integral o la suma de todos estos momentos, la integral desde 0 hasta L de x por el diferencial de m, reemplazando el diferencial de m como lo tenemos aquí planteado, nos daría que el momento es la integral de 0 a L x por la densidad lineal por el diferencial de x. Observemos que la densidad la tenemos en función de x, o sea, la tenemos en función de la distancia de dicha masa a este extremo que lo consideramos como el origen. Primero, antes de continuar con los temas siguientes, vamos a hacer una aplicación el centro de masa de una barra rígida. Como ahorita lo dijimos, x barra viene a ser m sub 0 sobre m, o sea que va a ser la integral desde 0 hasta L de x, delta sub 1 de x por el diferencial de x sobre la masa, y nosotros encontramos que la masa es la integral. La masa la tenemos acá como la integral de 0 a L delta sub 1 de x por dx, o sea, la densidad, o sea, la integral de 0 a L de delta sub 1 de x por el diferencial de x. Entonces vamos a hacer un problemita, vamos a resolver un problemita donde consideremos una barra rígida y vamos a plantear el problema. El problema número 1 que les traigo es el siguiente. La medida de la densidad lineal de un punto de una barra delgada varía proporcionalmente con la tercera potencia de la medida de la distancia del punto a uno de sus extremos. La longitud de la barra es de 4 pies y la densidad lineal en el centro de la barra es de 3 slu por pie. Encuentra la masa total de la barra y su centro de masa. Entonces vamos a plantear el problema acá. Vamos a escribir todo lo que hemos dicho. Entonces vamos a considerar la barra rígida y vamos a considerar que uno de los extremos de la barra se halla coincidencialmente con el origen del eje coordenadas. La longitud de la barra es de 4 pies. En el centro de la barra, que es 2, la densidad en el centro dice que es 3 slu por pie. Listo. Nos dicen que la densidad en cualquier punto X, o sea, un punto cualesquiera X, que se haya una distancia X de allá. Aquí tenemos el diferencial de masa. Y aquí la longitud de esa masa es diferencial de X. Entonces, la densidad de masa en cualquier punto es proporcional, como lo dice el problema, a la tercera potencia de la distancia a uno de los extremos. En este caso, consideramos el extremo en el lado donde empieza el origen de coordenadas. Para encontrar la constante de proporcionalidad, evaluemos la densidad en el centro. Nos dijeron que la densidad en el centro es de 3 slu por pie. Vamos a poner aquí las unidades por pie. Entonces, delta sub 1 de 2 viene a ser 8 por k, que eso vale 3.
o sea que K vale 3 octavos. Reemplazando de nuevo en la ecuación de la densidad, tendríamos que esto es 3 octavos de X a la 3. La masa, lo hemos dicho, el diferencial de masa viene a ser la delta sub 1 de X, o sea la densidad lineal por el diferencial de X. Calculando la masa total sería la suma o la integral de 0 a 4 de delta sub 1 de X, que sería 3 octavos de X a la 3 por el diferencial de X. El estudiante puede determinar que el valor de esta integral es de 24 slug, haciendo la integral. O sea que haciendo la integral, yo les dejo a ustedes que determinen la solución del problema, sería x a la 4, vamos a sacar otra hojita. O sea, si fuéramos a hacer la integral, sería 3 octavos de x a la 4 sobre 4 evaluado entre 0 y 4. Que ustedes lo pueden determinar que es 24 slugs. Ahora vamos a encontrar el momento con respecto al origen. Entonces, el momento con respecto al origen, ya sabemos que el diferencial del momentum nos había dado el dm por el x. En este caso, el momento sería la suma total de todos los momentos, entonces sería x por la densidad lineal de dicha barra por el diferencial de x, evaluado entre 0 y 4. Entonces, dicho momento sería, la densidad lineal es 3 octavos, aquí tenemos x por x a la 3 de x, entre 0 y 4, dicha integral nos quedaría 3 octavos de x a la 4 de x, e integrando nos daría el momento 3 octavos de x a la 5 sobre 5, evaluado entre 0 y 4, cuyo valor es de 384 quintos. Y como hemos sabido, el centro de masa de dicha barra, que la hemos denotado con x barra, sería el momento con respecto al origen sobre la masa, el cual sería 384 sobre 5, todo esto dividido 24, cuya solución nos da 3.2 pies. Ahora, pasando al centro de masa de una lámina, vamos a considerar primero el caso discreto. O sea, vamos a considerar un conjunto de puntos en los cuales hay masas de distinto valor. O sea, aquí en este punto vamos a considerar una masa m sub 1 en el punto de coordenadas x1, y sub 1. Aquí vamos a considerar la masa 2 en el punto de coordenadas x2, y2, y así sucesivamente. Podríamos ir considerando en el punto la masa m sub n en el punto de coordenadas xn, y sub n. Entonces, en cada punto del plano de una, vamos a considerar un conjunto de n masas, cada una ubicada en n puntos, cuyas coordenadas están como les he dicho. Entonces vamos a considerar la masa total. La masa total va a ser la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los m sub i. Ya, a diferencia del caso del centro de masa de una barra, aquí ya tenemos el momento de masa de una, de un punto que se halla en un plano. Tenemos que considerar los momentos de masa con respecto a los ejes coordenados, en este caso con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Entonces, el momento de masa con respecto al eje X de la masa 1, vamos a anotarla como m sub i X, y viene a ser m sub i por la distancia desde el punto, si aquí tuviéramos el punto X sub i, Y sub i, de la masa m sub i. Entonces, ¿a qué distancia se encontraría del eje de las X? A una distancia Y sub i. Entonces, ese sería M sub i por Y sub i. Y el momento de masa con respecto al eje Y, que lo vamos a denotar como M sub i por Y, viene a ser M sub i Y, viene a ser la distancia que habría de la masa M sub i al eje Y. Y en este caso, la distancia del eje
De la masa M sub I al eje Y sería X sub I. Entonces sería, el momento sería el producto de la masa M sub I por X sub I. Consideremos el mismo caso de ahora, en el cual si concentráramos toda la masa discreta en el centro de masa de todas estas masas, llamémoslo X barra Y barra, y la masa la denotaríamos como M. Entonces el momento total, que lo vamos a anotar con respecto al eje X, vamos a anotarlo el momento total con respecto al eje X de todo el sistema como M sub X, sería la masa por la distancia. En este caso la distancia de esa masa con respecto al eje X sería Y barra. Entonces denotémoslo como M por Y barra. Despejando de acá la Y barra nos quedaría el momento de X sobre la masa M. Similarmente, el momento con respecto al eje Y de esa misma masa concentrada sería, en el centro de masa, sería la distancia de dicha masa al eje de las X. En este caso sería X barra. Entonces nos daría el momento con respecto al eje Y como la masa por X barra. Despejando nos quedaría que X barra es igual al momento en Y con respecto a la masa M. Pero ya sabemos quién es el momento en X. El momento en X sería la sumatoria de todos los momentos. Aquí tenemos el momento en X sería la sumatoria de todos los momentos con respecto al eje X del momento en X. Dicho de otra manera, sería la sumatoria desde igual 1 hasta N de M sub I por Y sub I. Y el momento en Y, el momento con respecto al eje Y de todo el sistema sería la sumatoria de todos los momentos de cada una de las masas con respecto al eje Y. O sea, de la suma de igual 1 hasta N, o dicho de otra manera, la sumatoria de M sub I por X sub I, desde I variando desde 1 hasta N. Entonces, volviendo a nuestras formulitas anteriores, ya tenemos que Y barra sería la sumatoria, que sería el momento con respecto al eje X, y con respecto al eje X tenemos la sumatoria de M sub I por Y sub I sobre la masa, y la masa sería la sumatoria de todas las masas. Similarmente, X barra sería la sumatoria, es el momento de Y con respecto, X barra sería el momento en Y sobre la masa, entonces sería la sumatoria de los M sub I por X sub I sobre la masa, y la masa ya sabemos que es la sumatoria de los M sub I. Ahora, el más importante que considerar estos casos discretos es considerar el caso continuo. O sea, consideremos una lámina limitada por una región, como lo planteamos aquí en el siguiente enunciado. Aquí en el siguiente enunciado consideremos ahora una placa delgada con densidad de superficie constante, o sea que la densidad en cada punto de la región es siempre el mismo valor K, y limitada por el eje X, las curvas Y igual a F de X, Y igual a G de X, donde F de X y G de X son integrales en dicho intervalo, y las rectas X igual a A y X igual a B. Supongamos además que el F de X sea mayor o igual a G de X para todo X en dicho intervalo, como lo muestra la figura. O sea que aquí estamos considerando dos funciones integrables donde la f de x es mayor que la g de x y está acotada por las rectas x igual a a y x igual a b. Entonces vamos a considerar el centro de masa de la región limitada por dichas curvas y dichas rectas. Entonces planteamos las mismas situaciones que planteamos ahorita. Vamos a considerar para el caso en que vamos a hallar el centro, el momento de masa con respecto al eje X de este elemento diferencial, como si concentráramos toda la masa en el punto medio, o sea, en el punto medio de este elemento diferencial. Entonces, en el punto medio él se encuentra a esta distancia, o sea, se encuentra a la distancia del eje de las X. Vamos a considerarlo acá.
Aquí tenemos nuestra, aquí tenemos nuestro elemento diferencial, donde esté la masa nuestra, o sea, el diferencial de masa. La masa es un rectangulito ahí y tiene una longitud diferencial de x. Dicho elemento, vamos a concentrar toda la masa en todo el punto medio de ese elemento diferencial, o sea, que se halla a una distancia f de x más g de x sobre 2 del eje de las x. Entonces, como lo hemos planteado, el diferencial del momento con respecto al eje de x viene a ser el diferencial de masa por la distancia. En este caso, la distancia sería un medio de f de x más g de x. Y sabemos que la densidad en cualquier punto xy está dada por el diferencial de masa sobre el diferencial de área, porque esta es una densidad de área. Pero estamos considerando el caso en que la densidad es constante. Tenemos que decirle k. O sea que dm sería k veces el diferencial de A. Pero ya sabemos, como lo vimos en los módulos anteriores, el diferencial de área está dado por la diferencia entre las curvas. En este caso sería y igual a f de x, y la otra sería y igual a g de x. Entonces sería la diferencia entre la superior y la inferior, o sea, f de x menos g de x, que sería la altura de ese rectángulo, por la base, que sería el diferencial de x. Entonces nos quedaría de la siguiente manera ya el diferencial de masa. El diferencial de masa estaría dado de la siguiente manera. Sería k por f de x menos g de x por el diferencial de x. Por lo tanto, la masa total sería sumar todos estos rectángulos que tenemos acá, desde A hasta B. Entonces sería la integral desde A hasta B, saquemos la constante K, de f de x menos g de x por el diferencial de x. Ahora consideremos, como lo habíamos dicho, el diferencial del momento con respecto al eje de x de este elementico. Como hemos dicho, viene, estaba por esta expresión. Entonces sería un medio, saquémoslo acá, un medio de f de x más g de x más g de x por el diferencial de masa, que lo tenemos acá, que sería k, saquémosla acá, que es una constante, sale en la integral, por f de x menos g de x por el diferencial de x. La integral la estamos haciendo entre a y b, o sea, la suma de todos estos elementos diferenciales lo estamos haciendo entre a y b. Entonces, aquí quitamos la m sub x, porque ya hemos hecho la integral, entonces había cometido un errorcito ahí. Entonces, m sub x sería k medios de la integral desde a hasta b. Aquí tenemos una diferencia de cuadrado, entonces sería f cuadrado de x menos g cuadrado de x por el diferencial de x. Entonces, ahí tenemos el momento con respecto a x de una lámina planteada, como lo hemos dicho. Ahora, x barra, ¿y barra cuál sería? Como hemos venido diciendo, es m sub x sobre m, o sea, el momento con respecto a x sobre la masa. Dicho de otra manera, podríamos cancelar las k por ahí derecho, entonces nos quedaría la integral desde a hasta b de f cuadrado de x menos g cuadrado de x por el diferencial de x, todo esto sobre 2 por esta integral, que sería la integral desde a hasta b. Hemos cancelado las k de f de x menos g de x diferencial de x. Pongamos aquí el corchete. Entonces, ese sería el y barra, o sea, el centro con respecto, el centro de masa de la segunda coordenada, o sea, el centro de masa de la ordenada. Ahora consideremos el centro de masa de la abscisa, o sea que vamos a hablar de m sub y, o sea, el momento con respecto al eje y. Entonces calculemos el diferencial de ese momento. Entonces volvamos a nuestra gráfica. En la gráfica teníamos
Bueno, en esta gráfica teníamos que dicho elemento se encuentra a una distancia X del eje de la Y. Entonces simplemente sería multiplicar toda la masa de este elemento por dicho distancia. O sea que el diferencial de M sub Y sería el diferencial de la masa por la distancia que sería la Y. Perdón, la X. Por X, porque se encuentra a una distancia X. Dicho de otra manera, sería el diferencial de momento con respecto al eje Y sería X por el diferencial de masa, que sabemos que el diferencial de masa sería K por el diferencial de área. O sea que sería KX por el diferencial de área, el cual sabemos que es F de X menos G de X por el diferencial de X. Y sumando todos estos momentos, de todos estos elementos diferenciales, sería la integral K, la integral desde A hasta B, porque estamos sumando todos estos elementos desde A hasta B, de X por F de X menos G de X. Y el centro de masa de la abscisa sería el momento de masa con respecto al eje Y sobre la masa total, o sea que reemplazando estos valores, cancelando las K por el derecho, nos daría la integral desde A hasta B de X por F de X menos G de X por el diferencial de X. Todo esto sobre la integral desde A hasta B de F de X menos G de X. Si algunos ya notaron, hay una situación interesante, que cuando tenemos láminas homogéneas, o sea, de densidad constante, que también se le llama, al problema de encontrar los centros de masa de láminas homogéneas, también se le llama hallar el centroide. No es necesario que pongamos las constantes K, o sea, la densidad, sino que abajo podríamos escribir el área, o sea, que sería como escribir X barra va a ser la integral desde A hasta B de X por f de x menos g de x sobre el área. Basta solamente con hallar el área de la región. Similarmente con y barra, o sea que en y barra hubiéramos escrito también esta siguiente expresión. O sea que en vez de haber escrito la integral abajo, hubiéramos escrito y barra igual a la integral desde A hasta B, sin escribir la constante, de f cuadrado de x menos g cuadrado de x por el diferencial de x sobre dos veces el área. O sea que basta con hacer eso. Ya tenemos las coordenadas del centroide está dado por x barra y barra, con x barra y barra dadas como hemos hallado. Realizando un problema para que hagamos una aplicación de estos ejercicios, de esta teoría que hemos visto, vamos a realizar el siguiente problema. El problema de hallar, haya el centroide de la región del plano cuyas fronteras son las curvas de ecuación y igual a x a la 3, y igual a 4x en el primer cuadrante. Entonces vamos a plantear este problema. Entonces vamos a considerar lo siguiente. Entonces, primero que todo, vamos a hacer la gráfica de dichas curvas. Es muy bueno saber cuál es la curva superior y cuál es la curva inferior. Entonces, si ustedes recuerdan, la cúbica es una curva que viene así. Esta es la curva y igual a x a la 3. Y la recta y igual a 4x. Entonces, la recta y igual a 4x es una recta que viene así, inclinada. Viene un poquito más inclinada, pero dejémosla así. Vamos a determinar este punto de intersección. Entonces el punto de intersección se obtiene simplemente igualando las y. Entonces sería x a la 3 igual a 4x, despejando tenemos que x3 menos 4x igual a 0, sacando factor común x, quedaríamos con x2 menos 4, haciendo una diferencia de cuadrados, nos quedaría x por x menos 2 por x más 2. Nos dijeron que el problema hay que resolverlo en el primer cuadrante, o sea que aquí tenemos varias soluciones, son tres soluciones, 0, 2 y menos 2. Observe que en 0 era de esperar, que es el punto donde se cortan originalmente las dos curvas, y en x igual a 2,
que sería este punto acá. Entonces aquí tenemos el punto de coordenadas 2. Si quisiéramos hallar la ordenada sería 8. Muy bien. Entonces ahora observemos que si tomáramos un elemento diferencial, aquí tendríamos una masita de su m. Aquí teníamos una distancia, esta base tiene una longitud de su x. Entonces, nosotros lo que vamos a hallar es el centroide, porque nos están diciendo que hallar el centroide de la región, o sea que la densidad de masa de toda la región es constante. Entonces vamos a utilizar cualesquiera de las formulitas que hemos visto. Si quiere usamos la última, que nos basta solamente con calcular el área. Entonces vamos a calcular el área de la región. Como vimos en los módulos anteriores, el área de esta región en este caso sería la suma de 0 hasta 2 de todos estos diferenciales, donde tenemos la curva superior y la curva inferior. Entonces sería la diferencia, porque nos da la altura total del diferencial, el rectángulo diferencial. Entonces sería la suma de 0 hasta 2 de la superior, que es 4x, menos la inferior, que es x3 por el diferencial de x. Haciendo la integral nos daría 2x2 menos x4 sobre 4, evaluado entre 0 y 2, cuyo valor es 4. O sea que estas son 4 unidades de área. Ahora calculemos el momento con respecto al eje x. El momento con respecto al eje x sería 1/2 de la integral desde A hasta B de f al cuadrado de x menos g al cuadrado de x por el diferencial de x, el cual, reemplazando, ya sabemos que f indica la curva superior, entonces sería 1/2 de la integral de 0 a 2 de la curva superior, que vimos que era 4x, entonces sería 4x al cuadrado menos la curva inferior, que sería x al cubo al cuadrado por el diferencial de x. Entonces, evaluando esta integral, o primero resolviendo esta parte de estos cuadrados, sería 16x a la 2 menos x a la 6 por el diferencial de x, el cual nos daría 1/2 de 16/3 de x a la 3 menos x a la 7 sobre 7, evaluado entre 0 y 2, cuyo valor está dado por 256 sobre 21. 256 sobre 21. Ahora calculemos el centroide, o sea, la ordenada Y-barra. O sea, la ordenada del centroide sería m sub x sobre la masa. En este caso sería 256 sobre 21, perdón, sobre el área. Habíamos dicho que sobre el área. Todo esto sobre el área, y el área en este caso es 4, y este da como resultado 64 sobre 21. O sea, ya tenemos la ordenada del centroide. Ahora encontremos la sisa del centroide. Entonces, para ello, primero encontremos el momento con respecto a Y. Entonces, el momento con respecto a Y sería la integral de 0 a 2 de x por la diferencia de la curva superior menos la curva inferior. La curva superior es 4x y la curva inferior es x a la 3 de x. Calculando, haciendo estas operaciones, nos daría 4x2 menos x a la 4 por el diferencial de x. O sea que el momento con respecto a Y sería 4x a la 3 sobre 3 menos x a la 5 sobre 5, evaluado entre 0 y 2, cuyo valor es 64 sobre 15. 64 sobre 15. Y con eso podemos hallar ya la sisa del centroide. La sisa del centroide sería m sub y, o sea, el momento con respecto a y, sobre la masa total, o sobre el área total, habíamos dicho, para el caso de los centroides. Entonces nos daría 64 quinceavos dividido 4. Esto nos da 16 quinceavos.
dicho de otra manera, el centroide se haya localizado, o el centro de masa, pues, se haya localizado en el siguiente punto de coordenadas, 16 quinceavos, coma, el otro nos dio 64 sobre 21. Ahora les voy a presentar el caso en que la lámina no sea homogénea, o sea que no estaríamos hablando de centroides, sino que vamos a hallar simplemente el centro de masa de una lámina que tiene una densidad variable en función solamente de la variable X. Entonces, el siguiente ejemplo me ilustra este tipo de centros de masa de láminas, pues, que tienen una densidad variable. En este caso, la densidad, que como dijimos, la densidad es se da en cada punto del plano, en un punto XY de la lámina. En este caso, esta densidad la tenemos solamente en función de la variable X. No les presento en variables, en las dos variables, porque hace parte del curso de cálculo 3. En este caso estamos trabajando con funciones integrables de una sola variable. Entonces vamos a ver este caso. Entonces se encuentra el centro de masa de la lámina plana limitada por la parábola 2y cuadrado igual a 18 menos 3x y el eje y. Si la densidad de área en cualquier punto xy es la raíz cuadrada de 6 menos x kilogramos por metro cuadrado. Entonces ya sabemos que la densidad en cualquier punto xy, ya sabemos que está dada por el diferencial de masa sobre el diferencial de área. Entonces, en este caso, el diferencial de masa sería, esta densidad nos dijeron que era 6 menos x por el diferencial de área. Entonces, vamos a plantear primero el problema. O sea, vamos a representar esta curva, que es una parábola. Como se ha dicho, las parábolas se abren hacia la parte lineal. En este caso, se abre hacia la parte linealmente paralela al eje x. Y como es negativa, se abre hacia la izquierda. Entonces vamos a ver la gráfica de 2y cuadrado igual a 18 menos 3x. Una manera muy interesante sería notar que si sacáramos factor común aquí menos 3, nos da x menos 6, o sea que el vértice de la parábola realmente está en el punto de coordenadas 6,0. Entonces eso es una orientación interesante. Entonces vamos a escribir el vértice de la parábola en el punto de coordenadas 6,0, y si la x, observemos que si la x valiera 0, nos daría también una idea de los puntos de intersección con el eje de las y. Entonces, si x vale 0, observemos que y cuadrado nos daría, si esto vale 0, entonces y cuadrado nos daría 18 sobre 2, que nos da 9, o sea que y vale más o menos 3. O sea que los intersectos serían en este punto y en este otro punto. O sea que abrimos graficamos la parábola abriéndola hacia la izquierda, cortando el eje Y en estos puntos. Entonces aquí tendríamos menos 3 y aquí tendríamos a 3. Tomemos elementos diferenciales. Vamos a tomar los elementos diferenciales así. Eso no importa. Así también los podemos considerar. ¿Me permiten? Entonces aquí tenemos dos curvas, la curva superior y la curva inferior. Entonces, La curva superior sería la raíz cuadrada de, observen que de aquí podíamos despejar la y. Al sacar la raíz cuadrada tendríamos dos signos. Entonces, cada signo corresponde a cada una de las ramas de la parábola. En este caso, aquí tendríamos y igual a la raíz positiva, al sacar la raíz cuadrada de 18 menos 3x sobre 2. Esa sería la curva superior, o sea, vamos a llamarla f de x. Y esta sería la curva inferior, o sea, g de x, la negativa, o sea, menos raíz de 18 menos 3x sobre 2. Entonces ya sabemos cuál es el diferencial de área. El diferencial de área, aquí tenemos este tiene un espesor de x, digamos así, el espesor de este rectángulo. Entonces, el diferencial de área va a tener la siguiente medida. El diferencial de área va a tener la longitud de este rectángulo, de este diferencial de rectángulo, que sería
la diferencia entre la curva superior y la curva inferior. O sea que nos daría de la siguiente manera. O sea que al hacer la diferencia entre ellos dos, nos va a dar dos veces en la misma función. O sea que tendríamos en el diferencial de área, al tener la diferencia, nos va a dar dos veces la raíz cuadrada de 18 menos 3x sobre 2 por el diferencial de x. Por lo tanto, el diferencial de masa va a ser 6 menos x, raíz de 6 menos x por el diferencial de área. El diferencial de área dijimos que era 2 raíz de 18 menos 3x, todo esto sobre 2 por el diferencial de x. Podríamos sacar de aquí factor común, o sea que nos quedaría 6 menos x, raíz de 6 menos x, 2, podríamos racionalizar abajo, entonces nos quedaría raíz de 2 sobre 2, y sacando factor común de aquí, raíz de 3, nos queda raíz 6 menos x, por el diferencial de x. O sea, haciendo unas operaciones, podemos llegar a ese resultado. Entonces, aquí nos quedaría, al hacer esta, nos quedaría raíz de 6, este 6 menos x por raíz de 6 menos x, por raíz de 6 menos x nos daría raíz de 6 menos x al cuadrado. Pero observen que como la x se mueve entre 0 y 6, entonces esa cantidad es positiva, o sea que puede salir de la raíz con signo positivo. O sea que nos quedaría 6 menos x. 6 menos x, todo esto por el diferencial de x. Entonces la masa total sería la sumatoria de todas estas masas, nos daría raíz de 6 por la integral de 0 a 6. ¿Por qué de 0 a 6? Porque estamos haciendo la suma desde 0 hasta 6 de todos estos diferenciales, de 6 menos x por el diferencial de x, cuya integral sería raíz de 6 por 6x menos x2 sobre 2, evaluado entre 0 y 6. Te dejo como ejercicio que lo termines este resultado. Muy bien, entonces vamos a encontrar ahorita la ordenada del centro de masa. Para ello, encontremos primero el momento con respecto al eje Y. Entonces, el momento con respecto al eje Y, lo hemos dicho que el momento con respecto al eje Y está dado. El diferencial del momento con respecto al eje Y sería el diferencial de momento el diferencial de masa por la distancia de dicha masa al eje Y, que sería X. O sea que el diferencial de momento con respecto al eje Y sería X por el diferencial de masa. Y el diferencial de masa nos había dado la raíz cuadrada de 6 por 6 menos X por el diferencial de X. O sea, que lo que nos queda aquí es sumar todos estos momentos de cada uno de esos elementos diferenciales. Nos daría la integral de 0 a 6, que estamos haciendo una suma de todos esos momentos, desde 0 hasta 6, de todos esos diferenciales de momento. Entonces nos daría raíz de 6, x que multiplica a 6 menos x al cuadrado por el diferencial de x. Te dejo como ejercicio que lo termines. Y el diferencial del momento con respecto a x, sabemos que es el diferencial de masa por la distancia del elemento. Pero miren que dicho elemento se halla en el punto medio. Aunque tú puedas creer que por tener masa variable, el centro de masa no quede ahí, vamos a verificar que el centro de masa va a quedar ahí, en este caso. Entonces sería un medio de la suma de dichos curva superior e inferior. Pero mire que la suma de estas dos curvas, de f de x más g de x, vale 0. O sea que este momento vale 0. O sea, realmente el momento con respecto al eje x es 0. Y dicho de otra manera, y barra es 0. Que era de esperar, pues, que el momento aquí diera 0. Con esto hemos terminado las aplicaciones a la física para hallar el centro de masa y los momentos de masa usando la aplicación de la integral. Te agradezco mucho la atención y espero que hagas los ejercicios que están propuestos en el texto.
Muchas gracias.